Comenzamos entonces. Buenos días a todos. Quiero partir agradeciendo a Feria Pulsar y a SCD por ofrecerme esta tan linda invitación de a mis 23 años poder hablar un poco de mi experiencia como cantante y también como fonoaudióloga. La voz es un instrumento realmente hermoso, muy fascinante, que muchas veces no nos damos el tiempo de conocer, como de ver cómo se produce el sonido, cuáles son los procesos que se generan, qué cuidados tenemos que tener nosotros como cantantes al momento de comenzar este camino en la interpretación. Y espero que esta charla les sirva para eso, para llevarse algunos conocimientos que les sirvan en su día a día, ya sea si son cantantes, actores, o simplemente les gusta de repente cantar en el auto, cómo mantener una voz un poquito más saludable. Y también conocer un poco qué posibilidades nos ofrece la voz. Son muchas las cosas que podemos hacer con ella de manera saludable y espero que se puedan quedar con algunas el día de hoy. Les voy a partir contando un poquito sobre mí. Yo soy una artista emergente acá en Chile. Comencé este trayecto musical hace aproximadamente un año y medio. La música que yo hago es en un estilo popular, un estilo, yo diría que es como un indie pop. Una música, me gusta vincular cosas del pop con elementos cinematográficos, del folclore. Pero antes de comenzar este trayecto musical con mis propias canciones, yo estuve muchos años descubriendo mi voz, muchos años entrenándola con mi maestra de canto. Estuve mucho tiempo descubriendo mi sonido. Yo creo que para muchos de los que están acá escuchando, puede ser algo difícil descubrir un sonido propio, porque muchas veces nos basamos en los artistas que nos gustan y comenzamos a imitar en vez de buscar un sonido que a nosotros nos pueda caracterizar. Yo creo que lo lindo de la voz es que todas las voces son únicas, todas las voces son distintas y no hay nada más bello que darle una interpretación propia a una canción, ya sea de uno mismo o la canción de un artista que admiramos. Yo comencé a formarme en el canto popular desde los 10 años, de manera particular con mi maestra, y también estuve en una academia de danza y espectáculos. Ahí fue cuando yo me di cuenta que el arte, el teatro, la música era mi vida, lo que más me apasionaba. Y es un mundo súper lindo porque te permite conectar mucho con tus emociones, volverte una persona más sensible, una persona más empática. Y es que cuando uno interpreta una canción, uno está conectando con un sentimiento. Uno cuando habla de la palabra interpretación en sí, interpretar uno lo busca en el diccionario y significa expresar, dar sentido. Entonces, cuando nosotros interpretamos algo, estamos dándole un sentido a esa composición. Proceso maravilloso. Pero por cosas de la vida, ustedes pensarán, es fonoaudióloga. Sí, por la fonoaudiología es una carrera del área de la salud, pero una de las áreas que tiene es el área de la voz. Y es un área por la cual yo entré a esta carrera. Tenía muchas ganas de conocer mi instrumento, saber cómo evaluarlo, cómo rehabilitarlo, pero también tener herramientas para poder ayudar a otra persona a conocer su voz, a trabajarla de una manera saludable. Entonces creo que es una carrera muy bella. Si hay alguien aquí que no sepa qué estudiar y le gusta mucho la voz y la ciencia, la fonoaudiología es una carrera muy linda y podrían investigar ahí sobre ella. Les cuento entonces un poco lo que vamos a hacer el día de hoy. Esta charla va a tener dos partes. Vamos a comenzar con una parte un poquito más teórica, donde vamos a hablar sobre cómo se produce la voz. Porque muchas veces no sabemos qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo cuando nosotros cantamos. Y es interesante conocer lo que ocurre. Todo instrumentista conoce su guitarra, conoce su piano, sabe qué hacer si el piano falla. Y por ejemplo, los guitarristas saben que tienen que ir al luthier, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos a responder esas preguntas. Y después vamos a ir a una parte un poquito más práctica, que tiene como motivo que exploremos un poquito con nuestra voz, las posibilidades que nos ofrecen, que lo hagamos de una manera saludable, más que dejarle ejercicios, lo que yo busco es que ustedes se fascinen con todas las posibilidades que nos ofrece la voz.
Partamos entonces conociendo nuestro instrumento. Vamos a conocerlo de una manera un poquito más científica sobre su anatomía y su fisiología, pero de manera que todos los que están aquí, independiente de si tienen algún conocimiento previo o esto es totalmente nuevo, también lo puedan comprender. Voz. ¿Qué entendemos por voz? ¿Qué es la voz? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Evidentemente la voz podríamos definirla como sonido, ¿sí? Como un sonido que se produce en un órgano que nosotros tenemos aquí que vamos a ver más adelante. Pero evidentemente también hay muchas cosas que influyen en nuestra voz, no solamente nuestra anatomía y nuestra fisiología, también nuestras emociones, nuestras sensaciones, qué es lo que buscamos expresar a través de la interpretación de una canción. La voz es un instrumento muy, muy flexible, por eso es un instrumento tan fascinante y va cambiando a lo largo de nuestra vida. Yo creo que ustedes se acuerdan de las voces que tenían a los 8 años, unas voces súper chiquititas, y se van a dar cuenta que a medida que uno envejece también la voz cambia. Es un instrumento muy, muy flexible. Pero, al fin y al cabo, la voz es un instrumento que refleja quiénes somos, refleja nuestro mundo interno también. Al interpretar una canción, nosotros reflejamos qué es lo que está ocurriendo en nuestro interior. Ahora, la voz, si bien podemos analogarla a instrumentos como, por ejemplo, una guitarra, una arpa, un piano, esos son uno de mis instrumentos favoritos, la verdad es que la voz tiene bastantes diferencias con cualquier otro instrumento. Y una diferencia muy importante es que nosotros no podemos observar este instrumento directamente. ¿Se imaginan uno pudiera ver adentro constantemente qué es lo que pasa cuando uno canta? Uno puede hacerlo a través de algunos exámenes que realizan los otorrinolaringólogos, pero la verdad es que en el día a día no estamos viendo qué ocurre. Imagínense uno pudiese afinar su cuerda vocal, ahí vamos a ver cómo son estas cuerdas vocales y si efectivamente son como una cuerda, pero imagínense uno pudiese en todo momento ver qué es lo que ocurre. Uno podría decir, oh, parece que me falta precisión en esa nota musical, entonces voy a estirar un poquito más mi cuerda y llego con precisión. Pero eso no sería muy, muy práctico en nuestro día a día. Y por eso es tan importante que nosotros como cantantes, actores, locutores, todos los fans de la voz, desarrollemos la capacidad de sentir. Porque finalmente sentir nos refleja qué es lo que está ocurriendo con nuestro instrumento. Y cuando hablo de sentir no me refiero solamente a sentir la emoción de la interpretación, sino también sentir si es que mi voz se está produciendo con facilidad, si es que mi voz se está apretando o algo está ocurriendo adentro que me indica que quizás estoy cantando con mucho esfuerzo o puede ser que me esté dañando. Hay que ser muy consciente de todas esas sensaciones. Entonces la invitación es esa. Cada vez que cantemos, preguntémonos qué sentimos, nos agrada cómo lo estoy realizando, necesito ayuda, necesito el feedback de mi maestro de canto, o necesito ir a un fonoaudiólogo. Vamos a ir aprendiendo todas esas cosas. Entonces, la pregunta es, ¿qué siento cuando canto? Parece una pregunta súper amplia, y la idea es que a través de esta charla la vayamos como desmenuzando, o sea, vayamos sacando preguntas y preguntas a partir de esta gran cuestionante. ¿Qué siento cuando canto? Muchas veces nos pasa a los cantantes que cuando comenzamos a explorar nuestro instrumento, en ciertos momentos estamos cantando una canción del artista que nos encanta y de repente, oh, sentí que me picó la garganta, o sentí como que me dieron ganas de carraspear, o después de cantar una canción quedé fatigado, siento que no puedo cantar más, siento que aquí me quedó una sensación extraña, o también me cuesta hacer notas agudas, tiendo a gritar esas notas agudas en vez de encontrarlas con facilidad. Yo creo que a muchos cantantes nos han surgido esas preguntas, ¿no? Es parte del proceso de ir conociendo nuestro instrumento. Ahora quiero que se queden con esta frase, que se la tatúen, algún día me la voy a tatuar, ¿ah? Porque siento que es muy importante que sepamos que cantar no debe ser algo doloroso. A veces los cantantes decimos, oh, esta canción requiere que yo haga unas notas altas, a una gran intensidad, como un belting, no sé si a algunos les sonará el concepto del belting, entonces eso debe doler porque estoy como haciendo pesas, tiene que ser algo intenso que me desgarre, pero no. La verdad es que
La clave en un buen cantante está en que él pueda cantar cosas espectaculares, pero con un dominio técnico y con salud vocal. Y todo esto de la salud vocal se puede desarrollar con su maestro de canto, con un fonoaudiólogo. Entonces, muy importante que cantar no debe doler. Si eso ocurre, es porque nuestro instrumento nos está comunicando algo. Les pongo a los cantantes de metal, porque uno a veces escucha a los cantantes de metal y dice, ¡oye, este cantante se está destruyendo la garganta! ¿Cómo lo hace? Y después lo escuchan en una entrevista hablando con una voz súper suave, súper sana. Y al final esa es la enseñanza, que todos estos cantantes de metal también desarrollan una técnica saludable. Y todo esto es posible de hacer. Así que ojo si están cantando y sienten molestias. Es bueno ahí consultar con fonoaudiología, con su profesor de canto, ¿ya? Les puse ahí el laringólogo, porque ese es un especialista en la voz, es un médico. Entonces, todos estos profesionales trabajamos con los cantantes. Es importante que ustedes conozcan más o menos qué es lo que hace cada uno. El laringólogo lo que va a hacer es examinar sus cuerdas vocales, ver que estén sanas para poder cantar. Los fonoaudiólogos también realizamos una evaluación para ver cómo se encuentra tu flexibilidad, tu resistencia, cómo está tu salud vocal. Y con su profe de canto ustedes van a desarrollar todo lo que es artístico. El construir una técnica vocal, el poder trabajar una interpretación, un sentimiento, identidad, etc. Esos son como los roles de cada uno. Y estamos trabajando ahí para que el cantante sea lo máximo y disfrute su voz. Les pongo esta imagen porque la enseñanza también es que lamentablemente nosotros, si nuestra cuerda vocal falla, no podemos cambiarla, así como lo haríamos con la cuerda de una guitarra. Entonces el momento de empoderarse, de conocer la voz y de cuidarla es hoy, ¿ya? Porque después, si se genera un daño en nuestra cuerda vocal, tenemos que entrar a cirugías, a procesos de rehabilitación. Entonces desde ahora hay que mantener esas cuerditas vocales sanas. Ahora, vamos a hablar bien general, bien básico para que todos lo podamos comprender. ¿Cómo se produce la voz? A mí me gusta explicar esto de la producción de la voz, pensándolo como una receta. Vamos a tener tres ingredientes fundamentales aquí en la producción de nuestra voz y son ingredientes que se juntan, o sea que actúan al mismo tiempo. No es que yo primero respire, después fone, después resonancia. Es todo un conjunto de subsistemas que actúan al mismo tiempo para producir el sonido. Tenemos el sistema respiratorio, por supuesto, nuestros pulmones, la tráquea. Tenemos el sistema fonador, que vamos a ver que es la laringe, un órgano que tenemos acá, como en nuestro cuello. Dentro de nuestra laringe están las cuerdas vocales. Ahí van a ver cómo son realmente estas cuerdas vocales y si realmente son como cuerdas. Y también tenemos el sistema resonancial, que son estas cavidades que tenemos aquí en nuestra cabeza, que nos permiten modificar ese sonido que produjeron nuestras cuerdas. Entonces, para que nos ubiquemos un poquito todos, aquí tenemos una imagen que es como si nos hubiesen hecho un corte y pudiésemos ver todo por dentro. Más arriba tenemos la cavidad nasal, o sea, lo que hay más adentro de nuestra nariz. Tenemos también nuestra cavidad oral, nuestra boca. Y atrás de estas dos cavidades tenemos un tubito. Ese tubito se llama faringe y solemos nombrarlo coloquialmente como garganta. Pero garganta es un término un poco inespecífico. Entonces, conozcámoslo como faringe. Ahora, la faringe después se divide en dos caminos. Tenemos dos caminos. Un camino anterior que correspondería al camino del sistema respiratorio. Ahí lo que ustedes pueden ver en blanquito, más arriba, corresponde a la laringe. Más abajo tenemos nuestra tráquea y nuestros pulmones. Y más atrás tenemos otro camino, que es el camino digestivo, que nos lleva al estómago. Okay, entonces, cualquier cosa que uno coma no se va a ir a nuestro sistema respiratorio, sino no estaríamos aquí. ¿Ya? Entonces, como para resumir un poquito cosas importantes respecto a nuestro sistema respiratorio, existen dos procesos que conforman nuestra respiración. La inspiración, cuando tomamos aire, y la inspiración puede ocurrir por la nariz o por la boca. ¿Se han fijado que cuando uno canta, uno de repente respira por nariz, de repente por la boca? Con fines interpretativos, de repente yo también por buscar respirar por la boca para generar cierto sentimiento. ¿Ok?
Okay. Y muchas veces está el mito de que no, que nunca hay que respirar por la boca, que eso está mal, pero dentro del canto se vuelve algo necesario. Y si estamos cantando con comodidad, con facilidad, no habría problema en que en algunas instancias respiremos por nuestra boca. Otro proceso importante es la expiración, cuando botamos el aire. Ahora, ¿qué es lo importante y lo que quiero que se lleven de esto? Que la respiración es súper distinta cuando nosotros estamos en reposo, tomo aire, boto, que cuando yo estoy cantando. Ahí ocurren otros procesos. Ya la respiración cambia su ritmo, es algo muy mágico. Entonces quiero que se queden con esta analogía. Al final nuestro sistema respiratorio es como la gasolina. Ya el aire que nosotros tenemos en nuestro sistema respiratorio va a permitir poner a nuestras cuerdas vocales en vibración, o sea que nuestras cuerdas vocales empiecen a moverse y produzcan sonido. Les pongo esta imagen para que se imaginen más o menos dónde está nuestra laringe, este órgano maravilloso que nos permite producir el sonido. Y la laringe es como un tubito que tenemos en el cuello. Ustedes pueden tocarlo. De hecho, uno siente por aquí una prominencia. Y ese es un cartílago, cartílago tiroides, que es parte de nuestra laringe. Cuando nosotros tocamos aquí, podemos ubicar más o menos dónde está. Adentro de nuestra laringe están las cuerdas vocales. Si se fijan aquí, ustedes verán ese GIF y dirán, ¿qué es eso? Es extraño, es como un monstruito, es como un ser, es raro. Todas las personas cuando vemos por primera vez las cuerdas vocales quedamos un poco sorprendidas porque solemos imaginarnos como las cuerdas de una guitarra son bastante diferentes. De hecho, aquí están todos como, oh. Y se fijan que hacen un movimiento, como un movimiento de oscilación. Las cuerdas vocales contactan entre sí y transforman el aire en sonido. Entonces, imagínense la magia de que podamos transformar el aire en sonido. Eso es lo que hacen nuestras cuerdas vocales. Y en ciertas instancias, mirando este GIF, quizás se notarán que las cuerdas como que hacen así, como que se separan. Eso es cuando la persona estaba tomando aire, ¿ya? Porque ahí el aire pasa a nuestra tráquea, a nuestros pulmones. Y cuando las cuerdas se juntan, están produciendo el sonido. Tenemos dos cuerdas vocales. Me ha tocado muchas personas que piensan que tenemos 8 o 7 cuerdas, como una guitarra. Es misterioso, pero son dos. Y para que se imaginen más o menos el tamaño, son bien chiquititas, como el tamaño de una moneda. Ahí va a variar el tamaño de acuerdo a hombres, mujeres, aunque hay mujeres que pueden tener las cuerdas un poquito más largas, más gruesas. Todo eso va a determinar mucho el tono promedio en el que uno habla. Ahora, es mucho más correcto denominar las cuerdas vocales como pliegues vocales, porque si se fijan no son tan similares a la cuerda de una guitarra. En efecto, nuestras cuerdas vocales tienen capas, ¿ya? Si se fijan ahí en diferentes colores podemos ver las capas que tienen los pliegues vocales y el movimiento que realizan. Eso es como que viéramos nuestras cuerdas vocales de frente. Mágico. ¿Y qué es lo fascinante de nuestros pliegues vocales? Que como tienen músculos y ligamentos, pueden cambiar su largo y eso determina que podamos producir diferentes tonos. O sea, cuando hacemos, ahí mis cuerdas vocales están haciendo estiramientos, acortamientos que permiten producir tonos diferentes. Entonces, por ejemplo, cuando mi cuerda vocal se estira, yo puedo producir tonos más agudos porque se tensó la cuerda, vibra mucho más rápido. Y cuando yo hago tonos graves, ahí la cuerda se acorta. Y podemos producir esos tonos un poquito más graves. Entonces, por ejemplo, lo que vemos ahí en esa imagen tan extraña, que nos puede dar un poco como de nervio, lo que está haciendo la persona es, y después vuelve a bajar. O sea, ustedes ya podrán imaginar todo lo que hacen las cuerdas vocales cuando uno canta una canción, todos los movimientos, todo lo que ocurre. Es muy fascinante, o yo lo encuentro muy fascinante. Después tenemos el otro sistema, y yo les comentaba que era el sistema resonancial, y el sistema resonancial es como, podríamos catalogarlo como el último proceso, pero recuerden que estas cosas ocurren al mismo tiempo. ¿Y qué pasa con el sonido una vez que es producido en mis cuerdas vocales? Este sonido es modificado por cavidades que nosotros tenemos sobre nuestras cuerdas vocales, como la boca, la nariz, la faringe. Entonces, de acuerdo a las modificaciones que yo haga, es el sonido que voy a ir obteniendo. Es como un colador.
como que el sonido que se produjo en nuestras cuerdas vocales pasa por este colador y después adquiere características distintas. También la forma de estas cavidades determina las voces de cada persona, o sea, mi voz es distinta a la de Ariana Grande, de Sam Smith, ¿ya? Porque tenemos diferentes formas a nivel de nuestras cavidades. Ahí les dejé en colores más o menos para que identifiquen cada cavidad, cavidad nasal, ahí en amarillo, la cavidad oral en verde, la faringe, este tubito que yo les decía, y también tenemos ahí más abajo nuestra laringe. Entonces aquí les hago la comparación entre dos instrumentos, tenemos la guitarra, tenemos el arpa, y aunque la guitarra y el arpa emitieran el mismo tono, no suena igual, ¿ya? Porque cada uno tiene timbres diferentes y eso lo determina la forma que tiene cada instrumento. Entonces podemos hacer esa analogía con nuestras cavidades de resonancia que son distintas entre cada ser humano y que podemos modificar cuando cantamos. Entonces, resumiendo, para que ya nos vayamos un poco a la parte práctica, que es la parte favorita, la voz es producto de estos tres ingredientes: nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema fonador, donde están nuestras cuerdas vocales, y nuestro sistema resonancial. Si quisiéramos analogarlo con una guitarra, podríamos decir que las cuerdas de la guitarra que producen el sonido son como nuestras cuerdas vocales. Podríamos decir que la forma de la guitarra, su caja de resonancia, es como nuestro sistema resonancial, o sea, como nuestra boca, como nuestra faringe. Y bueno, aquí podemos analogar el sistema respiratorio, podrían ser los dedos del guitarrista, porque el guitarrista va a ser el que va a hacer que nuestras cuerdas comiencen a vibrar. ¿Cómo cuidar la voz? Cuando uno busca en internet, ¿cómo cuidar la voz? Voy a tener un concierto pronto, quiero que mi voz esté mejor, nos aparece un listado lleno de cosas que no hay que hacer, como no fumes, no comas esto, o consejos como hay que tomar jengibre con miel, es infinito la información que sale. Pero a mí me interesa que ustedes se queden con tres cosas importantes que nos van a quedar grabadas fácilmente porque los humanos somos olvidadizos. Entonces, si nos ponen una lista de cosas que no hacer, nosotros lo primero que hacemos es hacerlo. Así que mejor quedarnos con estas tres cositas que son señaladas por una exponente a nivel mundial de la voz, que es Catherine Berdolini, una exponente a nivel fonoaudiológico. Y ella menciona que es importante tres cosas. La hidratación que tengamos, tanto a nivel sistémico, es decir, de todo nuestro cuerpo, como a nivel superficial, o sea, de nuestras mucosas, ahí les voy a explicar más o menos qué es cada uno, controlar sustancias que pueden ser irritantes y controlar el fonotrauma, que yo creo que la palabra habla como por sí solita, fonotrauma, o sea, acciones que pueden ser traumáticas para nuestras cuerdas que son tan chiquititas y tan frágiles. Vamos a desmitificar una primera cosa, que es que cuando nos hidratamos, el agua pasa sobre las cuerdas vocales y las limpia. Yo creo que todos alguna vez hemos pensado que cuando tomamos agua, como que ahí se están hidratando mis cuerditas al tiro, se limpian. Pero recuerdan que yo les comentaba que habían dos caminos, un camino respiratorio y otro digestivo. Si yo tomo agua, como miel, etcétera, lo que sea, todo eso pasa a mi sistema digestivo, no pasa por mis cuerdas vocales que están ahí indicadas con esta flechita roja. Entonces, ¿tiene sentido que yo tome un litro de agua justo antes de cantar? Probablemente nos ayude como con la sequedad bucal, si es que siento mi garganta un poquitito seca, pero finalmente esto no hidrata nuestra cuerda vocal directamente. Entonces mi consejo, y bueno, no solo mi consejo, sino de lo que habla la evidencia científica, es que para mantenernos bien hidratados, para que nuestras cuerdas estén funcionando en su máximo, nos hidratemos constantemente, que siempre estemos con nuestra botella de agua, que tomemos agua días, semanas antes de aquel concierto preciado, porque tenemos que darle tiempo a nuestro sistema digestivo para poder repartir el agua a los diferentes sistemas de nuestro cuerpo, entre ellos nuestras cuerdas vocales. Así que si están viendo esta charla, vayan a buscar su botellita de agua y empiecen ya a tomar agüita de manera continua dentro del día. ¿Por qué? Porque unas cuerdas vocales hidratadas vibran mucho más fácil. Entonces mi canto va a ser mucho más fácil. Hagan la prueba.
comiencen a hidratarse y se van a dar cuenta el cambio que uno experimenta. Y también esto obviamente es falso, esto de que lo mejor es tomar 2 litros de agua junto antes de cantar, eso sería falso. O sea, tenemos que irnos hidratando días antes para que nuestro instrumento esté listo ese día tan, tan preciado para cantar. Este mito me encanta porque es muy habitual en todos los cantantes que antes de cantar nos tomemos como un destilado, un sorbito de alcohol, como es que siento que eso, allá están, siento que eso calienta mis cuerditas vocales, me ayuda a cantar mejor. Pero la verdad es que recuerden de que el alcohol no está pasando por nuestras cuerdas vocales, se va a nuestro sistema digestivo. Y eso que sentimos, ese calorcito, es una reacción de nuestra mucosa porque el alcohol es fuerte. Así que ojo con eso, eso es falso. La única forma de calentar nuestra voz es haciendo ejercicios. ¿Ya? Y otra cosa importante, tener harto cuidado con el consumo de irritantes. Si somos fumadores y de verdad nos importa nuestra voz, no les voy a decir dejen el cigarrillo de un día para otro, aunque sería lo ideal, pero sí que vayamos regulando el consumo. O sea, un día parto con 10 cigarrillos, después con 9, después con 8 y me voy proponiendo metas. Así es mucho mejor que adhiramos como a los cuidados de nuestra voz. ¿Y por qué les pongo aquí las papas fritas, los condimentos, los lácteos, el café? Porque muchas de estas sustancias podrían generarnos algo que se llama reflujo. ¿Ya? Hay más específico, por si quieren anotarlo, se llama reflujo faringolaringio, que es un tipo de reflujo que muchas veces nosotros no sabemos que tenemos. Es un reflujo silencioso. Y nos damos cuenta que tenemos este reflujo porque solemos despertar con la voz un poco más cansada, la voz un poco más ronca, o siento que mi voz tiene como mucosidad, como algo pegado, entonces estoy carraspeando al despertar. ¿Ya? Estos síntomas no son normales, no es normal que uno despierte con su voz fatigada, no es normal que uno despierte con una disfonía, entonces hay que ponerle harto ojo y ahí pueden consultar con otorrino. Importante controlar todas estas cosas, porque como cantantes necesitamos que nuestro instrumento esté en su mejor estado. ¿Okay? Y los últimos consejitos que les quería dar era respecto a ser bien consciente de algunas conductas que hacemos con nuestra voz que pueden ser dañinas para nuestras cuerdas vocales. Una de ellas es gritar, yo creo que es evidente. Cuando gritamos solemos hacerlo a alta intensidad y en un tono bien alto, entonces eso hace que mis cuerdas choquen de manera muy fuerte. Hay que tener cuidado con eso. Y también los cantantes somos fan de ensayar con la música de nuestra banda al máximo. Entonces apenas nos escuchamos y eso genera que cantemos más fuerte, con más esfuerzo. Así que la invitación es a tener cuidado cuando ensayamos con nuestras bandas, regular los sonidos y que la voz también la podemos escuchar bien. Si no corremos riesgo, imagínense, de lesionarnos. Lo otro es conductas como carraspear. Hay muchas personas que están a lo largo del día, eso hace que nuestras cuerdas hagan esto. Esta es mi cuerda derecha y esta es mi izquierda. Están chocando, así que cuidado con esas conductas. Si están carraspeando, hay que identificar por qué se está produciendo. Puede ser una alergia, puede ser un reflujo, una fatiga, hay que verlo. Y por último les puse ese lorito, me encantan los loritos, porque muchas veces solemos cantar como loros. Entonces, tenemos un cantante favorito y que queremos cantar igual que él, y en ese proceso de imitar puede ser que nos dañemos, porque nuestra anatomía, nuestra fisiología puede ser muy distinta a la de ese cantante, y ese cantante puede ser que ya haya realizado un trabajo con su voz, que ya haya entrenado, así que hay que tener cuidado cuando imitamos a otros cantantes, lo mejor es descubrir un sonido propio. Y finalmente les pongo YouTube, porque en YouTube hay de todo. Hay miles de ejercicios vocales, ejercicios fonoaudiológicos, y puede ser de que hayan muy buenos ejercicios, pero otros ejercicios que pueden ser dañinos. YouTube no los filtra información. Entonces la invitación es que siempre tengamos a nuestro maestro de canto, porque él nos va a ir diciendo si es que estamos cantando de manera saludable, nos va a orientar respecto a las técnicas para poder producir eso de manera saludable. Siempre es importante tener un feedback, porque con YouTube podríamos generarnos un daño. Y recuerden que las cuerdas no las podemos cambiar. Partamos entonces explorando este instrumento que es tan maravilloso. Vamos a ver.
Les contaba que era muy importante disponerse a sentir cuando cantamos, ¿okay? Sentir nuestras emociones, sentir nuestro cuerpo, pero también poner atención a qué pasa en mi laringe, qué es lo que siento aquí en mi cuello cuando canto, qué es lo que siento adentro. Por eso yo encontraba muy importante comentarles a ustedes un poco sobre dónde están las cuerdas vocales, cuál es el sistema resonancial respiratorio, porque nos da una idea de dónde están, dónde podrían estar estas sensaciones que experimento cuando canto. ¿Okay? Entonces, el primer ejercicio, la idea es que busquemos sensaciones. Es un ejercicio bien sencillo y lo que vamos a hacer primero es realizar una M en un tono que nos quede cómodo. Si se fijan, yo no estoy haciendo, tampoco estoy haciendo, estoy en un tono cómodo. Pueden irlo buscando ustedes. Vayan buscándolo. Recuerden que pueden hacer sus preguntas, ¿ya? Después vamos a contestar preguntas. Una vez que encontraron este tono cómodo, ahora quiero que cierren los ojos, si es que eso les ayuda, y busquen si hay alguna vibración. Si es que sienten que hay alguna vibración en el rostro, en el cuello, pueden ir repitiendo. Lo más probable es que encuentren que hay unas vibraciones. A mí me gusta mucho analogar esta vibración que uno siente con, por ejemplo, la vibración del teléfono. Es como una vibración continua, como que uno siente unas pintitas en el rostro. Puede ser que algunos hayan sentido vibración, por ejemplo, en la nariz, vibración como en la boca, en las mejillas, o más acá arriba, en la cabeza, aquí en el cuello también. Las sensaciones de vibración son bien subjetivas. De ahí porque es importante explorarlas, porque cada vez que cantamos nosotros sentimos vibraciones. Estas vibraciones van cambiando de acuerdo a lo que yo voy cantando. Y las vibraciones también nos hablan de que nuestra voz se está produciendo de manera saludable, siempre y cuando nosotros sintamos eso cómodo. Quiero que hagan lo siguiente. Una M un poquito más apretada. Háganlo una, dos veces, por favor, no lo hagan muchas veces. Porque quiero que se den cuenta de que si yo hago eso, probablemente voy a perder algunas sensaciones de vibración aquí a nivel anterior, a nivel de mi rostro. Entonces las vibraciones nos hablan de procesos que están ocurriendo adentro a nivel de nuestros pliegues vocales. Ahora, si ustedes hacen una M aguda, también se van a fijar que las vibraciones cambian. Vayan explorándolo. Vean qué pasa con esa vibración. A mí me encantaría poder verlos, saber cómo, qué es lo que están sintiendo. Es muy probable que sientan que ahora estas vibraciones cambiaron de lugar, que se fueron, por ejemplo, más como a la frente o más en la nariz. Y ahora si hacemos una M en un tono un poquito más grave, quizás sintamos que esas vibraciones ahora se fueron un poquito más abajo, como a mi cuello, pero siguen estando en mi rostro. Bien importante entonces que ahora cuando canten vayan poniendo la atención a esas cosas. Incluso cuando uno habla, uno también siente que hay vibraciones aquí en el rostro. Es bien fascinante. Ahora quiero que hagan lo siguiente. Es como una M con unos estacatos, con unos acentos. Si se fijan, van a sentir que probablemente las vibraciones aumentan. Aumentan aquí en mi cara. Y también que hay algo que se activa aquí. Es como que nuestro abdomen se activara también. Y se fijan que yo no le dije a mi abdomen como, no, actívate, haz fuerza. Se activó solito. Entonces, esa es una forma muy saludable de uno conocer esto que se suele llamarlo el soporte respiratorio, apoyo respiratorio, que es bien controversial, es haciendo actividades vocales, ¿ya? Porque al final nuestro abdomen responde a lo que hagamos con nuestra voz. Y cuando uno busca cantar con facilidad, la idea es no meter más presión, no apretar, porque eso a la larga puede generar un daño. Así que hay que tener ojo con esas cosas. Ahora que ya conocimos un poco esto de las vibraciones, que es importante que siempre vayan acompañadas de comodidad en nuestra voz, vamos a hablar un poquito de los registros vocales, que es un mundo increíble que nos permite hacer muchas cosas con nuestra voz y enriquecer nuestra interpretación. Cuando yo hablo de registro vocal, lo más probable es que
todos los que están aquí se les venga a la mente, ah, barítono, contralto, porque se suele creer de que el registro son las notas que yo puedo emitir con mi voz, desde lo más grave hasta lo más agudo. Pero eso correspondería a la extensión tonal. Los registros vocales corresponden a otra cosa que vamos a ver ahora. Entonces, ¿hemos vivido engañados toda nuestra vida? Sí. Y yo también viví engañada toda mi vida hasta que lo aprendí esto en fonoaudiología, porque es algo que uno no sabe y está bien que en algún momento lo aprendamos. Los registros vocales podemos definirlos de manera bien sencilla como formas en las que podemos producir sonidos. Son como alternativas que tenemos con nuestra voz. Y para que lo entendamos mejor, tenemos tres registros básicos. Uno es el vocal fry, y les puse un huevito ahí en la sartén, porque suena como... Pueden hacerlo, intentarlo ustedes también. Y las sensaciones que nos generan son extrañas, como que estuviera todo un poquito más comprimido. Solemos utilizarlo harto al hablar, cuando decimos, ¡ay, qué lata! ¡Ay, qué tierno ese gatito! Lo usamos harto al hablar. Y dependiendo mucho del país, a veces se usa más, se usa menos. En el inglés se utiliza harto, por ejemplo. Después tenemos la voz de pecho, que es como la voz que utilizamos al hablar. Yo cuando hablo suelo utilizar mi voz de pecho. Y les puse esa pesita porque vamos a compararla con la voz de cabeza. La voz de cabeza sería esta voz. Es como una voz más suavecita, más liviana, y por eso les puse una plumita. ¿Ya? Mientras la voz de cabeza es más liviana, un poquito más de aire, nuestra voz de pecho es una voz un poquito más llena, tiene un poquito más de peso. ¿Y cuál es la gracia de esto? Que cuando cantamos nosotros solemos utilizar, al menos en el canto popular, estos tres registros, porque enriquecen mucho nuestra interpretación. ¿Se imaginan yo cantar una canción de Adele solo con vocal fry? Sonaría así. Never mind, I'll find someone like you. Como que fuese un monstruito, como un alien. O si yo la cantara solo con voz de pecho, podría sonar Never mind, I'll find someone like you. Y si yo la cantara solo con mi voz de cabeza, o falsete también se le suele llamar, Never mind, I'll find someone like you. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo junto todos estos recursos? Puedo enriquecer. Never mind, I'll find. Si se fijan ahí, yo partí con un poquito de vocal fry. Solemos utilizarlo para comenzar algunas frases al cantar. Después yo me fui a mi voz de pecho. Never mind, I'll find. Y ahora yo puedo pasar una voz de cabeza. So like you. Y volver a mi voz de pecho. Entonces la invitación es que ustedes ahora cuando canten se vayan fijando. ¿Qué voces están produciendo? Estoy usando vocal fry, uso más mi voz de pecho, uso más mi voz de cabeza. Y lo mágico es que ustedes, con sus maestros de canto, pueden desarrollar algo que se llama mixed voice. ¿Ya? La mixed voice es como un estado intermedio entre mi registro de pecho y mi registro de cabeza. Y eso me permite mucha agilidad, me permite cantar notas agudas sin esfuerzo. Es algo maravilloso, pero si habláramos de mixed voice estaríamos como... una charla entera, ¿ya? Entonces la invitación de esto es que sepan que existen los registros vocales, vocal fry, voz de pecho, voz de cabeza, hay autores que incluyen más incluso como la voz de silbido, que es esta voz muy muy aguda que hace Mariah Carey, yo no la puedo hacer, pero es muy 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 aguda. Y ahora hablemos un poquito sobre el color de la voz. Nosotros como... para manifestar características de la voz, solemos siempre utilizar conceptos visuales. Esa voz es brillante, esa voz más oscura, esa voz más opaca, ¿ya? Solemos utilizar estos conceptos. Entonces, en un principio cuesta un poco comprenderlo, pero lo entendemos cuando hacemos cosas con nuestra voz y cuando escuchamos diferentes voces. ¿Qué es el color de la voz? Nosotros podemos cambiar el color de nuestra voz modificando nuestras cavidades. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que teníamos nuestra boca, nuestra nariz, nuestra faringe? Cambiando la forma, la posición de todas estas cavidades, nosotros podemos modificar el color de nuestra voz. Para que lo entendamos mejor, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si hiciera un sonido que suena un poquito más clarito, sería así. Ah, ah.
para que se lo grabaron un poquito, les voy a hacer esa misma nota, pero con un color más oscura, más oscuro. Se fija que es la misma nota, pero hay un cambio. Uno se escucha como que fuese más grave, pero en realidad no es más grave, sino que solo cambiando nuestras cavidades logramos que fuera así. ¿Se han fijado en o han comparado alguna vez un cantante popular con un cantante clásico? Y han mirado también cómo es el rostro, se pueden empezar a fijar en eso también. Cuando vemos un cantante clásico, vemos que todo esto está un poquito más descendido, la posición de los labios es diferente. Cuando vemos a un cantante popular, solemos verlo más cantando como con esto horizontal. ¡Ah! Cantante clásico más, oh, con esto un poquito más descendido. Y eso determina estos colores tan distintos de la voz entre uno y otro. Por ejemplo, el cumpleaños feliz. Pueden intentarlo ustedes. Si yo quisiera cantar la canción del cumpleaños feliz con un color más claro, podría sonar así. Cumpleaños feliz, te deseo yo a ti. Si quisiera cantarlo con un color más oscuro, podría sonar cumpleaños feliz, te deseo yo a ti. ¿Ya? Hay un cambio. Y cuando cantamos, nosotros podemos utilizar estos recursos. De repente yo puedo oscurecer un poquito mi voz para darle melancolía a cierta melodía. ¿Okay? Y todo esto, por supuesto, ustedes lo pueden desarrollar con sus maestros de canto, también con orientación de fonoaudiología. Y finalmente, lo último que les quiero comentar que existe, que yo creo que todo cantante debería saber más o menos qué es el twang. El twang es una herramienta increíble que a mí como cantante me generó un antes y un después en mi voz. ¿Qué es el twang? Quizás a los que son cantantes les suena, lo han escuchado, o puede ser que los asocien como a cantantes de country, esto del twang. Pero el twang finalmente, para que lo entendamos de manera sencilla, corresponde a una cualidad que le da brillo, brillo a nuestra voz. O sea, que hace que nuestra voz parezca más intensa, parezca más brillante. ¿Ok? Entonces, como para que lo entendamos mejor, les voy a dar un ejemplo de una voz con twang y una voz sin twang. ¿Ok? Twang, entonces, quedémonos con esa idea que es como una cualidad de voz brillante. Por ejemplo, si yo hago ah, ahí tengo una voz un poquito más opaca, con menos brillo, y ahora le voy a poner brillo. Ah, ah. ¿Se fijan? Y pareciera que esta segunda es mucho más intensa, pero lo que hice fue añadir brillo. Entonces ahora voy a ir intercalando entre una voz opaca y una voz más brillante. Opaca. Ah, brillante. Ah, yo puedo jugar con el brillo que le voy dando a mi voz. Puede ser que a ustedes les suene como un poco más nasal, pero la verdad es que no es algo nasal. Ah, si yo tomo mi nariz, no hay un cambio. Es un brillo que estoy produciendo con una zona que yo tengo justo sobre mis cuerdas vocales, que se contrae un poquito, y eso genera que le demos más brillo a nuestra voz. ¿Por qué les puse este gato del meme y este pato que me dio tanta pena cuando se destruyó? No sé si conocieron esa noticia. Yo creo que sí, porque se están riendo. Bueno, una forma de explorar esto del twang y empezar como a procesarlo y a entender esto del brillo de la voz es utilizando sonidos, por ejemplo, de un gatito y de un pato. Los gatos, perdón, cuando hacen miau, ¡miau! ¿Se fijan que es un sonido brillante? Es un sonido que suena intenso, como que penetrara rápido en el oído. ¡Miau! Y yo cuando hago eso, si me tapo la nariz, ¡miau! No cambia, no es algo nasal, es algo que se está produciendo aquí. Lo mismo con el pato. Cuac, 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 cuac. También es un sonido bien brillante. Entonces ahora llevémoslo al canto, porque uno no canta, ¡miau! Uno no está cantando así. Tampoco cuac, cuac, no. Veamos cómo sonaría en el canto. Sam Smith es un cantante que utiliza mucho twang. ¿Ya? El twang lo podemos utilizar en el canto clásico, en el canto popular, o sea, es independiente del estilo que estemos haciendo. Es el brillo de nuestra voz. Entonces le voy a interpretar un pedacito de una canción de Sam Smith sin este twang, y después le voy a interpretar con
harto twang, ¿ya? Para que podamos comparar cómo se escuchan ambas. Opaca sería Mama, I were my heart. I didn't pay attention to the light in the dark. Ahora le voy a poner ese toque de twang. Mama, I were my heart. I didn't pay attention to the light in the dark. Suena el tiro más intenso, más brillante. ¿Notan la diferencia? Se siente. Y eso es porque simplemente yo añadí twang, y yo puedo añadirle twang a mi voz más de falsete, o una voz más de pecho. ¿Se fijan? Ahí tenemos lo del brillo. Entonces, fíjense en todas las posibilidades que tenemos con nuestra voz. El color, el twang, son infinitas. Y aquí también aprovecho de contarles que también podemos trabajar nuestro vibrato. Podemos trabajar melismas, honey now, que es cuando yo hago cambios de tono bien rápidos en una misma sílaba. Puedo trabajar distorsiones y el growl, que son elementos que se utilizan mucho, por ejemplo, en el rock, en el metal. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer con nuestra voz. Es maravillosa. Y por eso, si queremos aprender a cantar y nos interesa hacerlo de forma sana, consultemos a un laringólogo si nuestro instrumento está sano. Vayamos a un fonoaudiólogo que vea que nuestra salud vocal esté bien y, por supuesto, trabajemos con nuestro profe de canto para construir una técnica vocal saludable y que nos permita que nuestra voz dure hasta el infinito. Así que, para que cerremos, les dejo estos tres consejos. Escuchen su voz, cuiden su voz y, por supuesto, entrénenla. ¿Ya? Muchas gracias, Feria Pulsar. Ahora vamos a ir con la parte de las preguntas. Si no alcanzamos a responder todo, pueden escribirme de todas formas en mis redes sociales, como Carla Grunewald, y yo feliz de responderle, orientarle con lo que yo sepa. Muchas gracias, Carla. Vamos a partir con las preguntas. Uh-huh. Joy nos pregunta, ¿el hipotiroidismo afecta el canto en cuanto a tonalidad? Siento que estoy más ronca y no llego a tonos tan altos como antes. Claro, todas estas condiciones crónicas podrían afectar nuestra voz. Entonces ahí mi consejo, ojalá puedas estar con un fonoaudiólogo que ahí pueda evaluar tu voz, te pueda entregar ejercicios para irla mejorando, porque de todas maneras podemos mejorar esa condición. Pero claro que es algo que interfiere. Rosy pregunta, ¿cuáles son los efectos de los mantras, sonidos repetitivos, sobre nuestro cuerpo? ¿Realmente funcionan? De los mantras. Bueno, eso ya va como por otra área que es distinta a la que yo me dedico, pero si hablamos de los mantras como la emisión de sonidos y algo más relacionado como con la meditación, ¿verdad? Obviamente nos permite conectarnos con sensaciones, porque ahí uno entra en un estado que es como el aquí y el ahora. Uno no está pensando en lo que va a hacer mañana, y el canto es algo muy similar. Nos conecta con sensaciones, nos conecta con las vibraciones. Así que, si bien no es como un área que he investigado mucho, me parece bien interesante, yo creo que de todas maneras nos puede permitir explorar la voz. Joy Mar dice, ¿cuánto tiempo al día es saludable de hacer una rutina vocal? Muy buena pregunta. Eso yo creo que depende de cada persona, depende mucho de tu nivel de entrenamiento, depende harto del repertorio que estés cantando. Pero lo que se recomienda mucho es poder, obviamente, si uno es cantante, practicar todos los días y tener uno bien claro sus límites cuando uno se empieza a fatigar. Por lo general, uno como cantante, yo al menos ensayo una hora al día, pero esto depende mucho del objetivo que tengamos. Ahí podría preguntarme con un poquito más de especificidad o contarme ella qué está trabajando, y la puedo dar una respuesta un poquito más específica para ella. Pero se recomienda siempre estar practicando para que aprendamos y podamos consolidar los aprendizajes. Hay que practicar. Perfecto. Pablo Rivera dice que es la pregunta de su esposa. ¿Cómo cantar bien sin sonar tan lírico? Mis primeros años de estudio fueron de canto lírico y ya en los últimos 5 años he estado con profesores de canto popular. Pero siento que mi voz sigue sonando lírica cuando canto otros estilos.
Además, ¿cuánto recomiendas practicar para no perder la calidad vocal? Muchas gracias por la charla. Perfecto, qué buena pregunta. Esto es algo que es bien habitual, que uno cuando practica mucho tiempo un estilo, canto clásico, canto popular, después nos cuesta harto como producir una voz que sea más en otro estilo. De hecho, tengo amigos que cantan clásico y de repente me dicen, no puedo cantar en popular. Y bueno, a mí incluso me pasa que me cuesta mucho cantar clásico. Pero ¿cuál es mi recomendación? Yo creo que ahí es importante trabajar harto con tu profesor de canto, viendo las diferencias entre el canto clásico, el canto popular, que tú seas capaz de por ejemplo, trabajar un vibrato más del canto clásico, un vibrato más popular, o sea, hay diferencias, también hay diferencias en el uso de los registros, también puedes trabajar, pedirle a tu profesor de canto que trabaje en lo del color de la voz, ¿te acuerdas que uno realiza modificaciones con su rostro? Yo creo que ahí la clave está que lo puedas consultar ahí con tu profesor de canto, porque él te va a poder orientar directamente en cómo podemos llevar esto a un canto más, más popular, pero es algo muy habitual que ocurra, así que no desesperes. Y tenía otra preguntita al final. Eran como dos preguntas. La verdad es que si tú estás practicando constantemente, mantienes tu instrumento hidratado, controlas todas las condiciones que podrían interferir, por ejemplo, las alergias, los reflujos, otras enfermedades crónicas, deberías mantener una buena salud vocal, ¿ya? Mantenerse siempre uno entrenando constantemente. Obviamente hay momentos en los que uno como cantante descansa un poco su voz, de repente una semana uno canta un poquito menos, pero lo importante es no perder ese ritmo, o sea, siempre estar cantando al menos una vez al día, mantener activo nuestro instrumento. Claudio Méndez pregunta, ¿cómo evitar el cansancio y ahogo durante la interpretación, considerando una deficiencia en la práctica diafragmática? Ya, perfecto. Perfecto. Esto del cansancio vocal, que los fonoaudiólogos ahí nosotros hablamos de fatiga vocal, puede tener diferentes causas, ¿ya? No hay como a nivel científico algo comprobado de por qué se produce la fatiga vocal. O sea, ¿será como una sensación o será como algo a nivel muscular? Todavía no se tiene mucha claridad al respecto. Pero muchas veces estas sensaciones que yo les decía que se manifiestan, porque puede ser que estamos cantando con más esfuerzo, puede ser que estamos añadiendo más presión a nuestro canto, y cuando nosotros no queremos fatigarnos y queremos cantar de manera saludable, necesitamos liberar como a nuestro sistema, a nuestro órgano, del exceso de presión. Entonces ahí mi recomendación sería poder ver qué puede estar causando esta fatiga. Eso uno lo puede saber como fonoaudiólogo escuchando al cantante, ahondando en una entrevista con él. Así que si te animas me puedes escribir, podemos ver qué es lo que está ocurriendo con la fatiga. Y no sé si tenía otra preguntita más, ¿no? No, hay otra acá de Natalia Retamales. ¿Cómo pasar sanamente de un registro a otro al entonar escalas? No tengo el hábito natural de cantar y ahora en clases me está pesando. Pasar de un registro a otro. Ya, todo eso tiene mucha relación con la forma en que tú quieras pasar de un registro a otro, porque los cantantes populares podemos desarrollar la capacidad de pasar, por ejemplo, de voz de pecho a voz de cabeza rápido. Ah, o también podemos hacerlo de manera más homogénea. Ah, ya, depende mucho de qué es lo que tú necesites, porque los trabajos son diferentes. Entonces, finalmente, esto de los registros es mucha coordinación de nuestra musculatura, y eso lo trabajamos con ejercicios, practicando, no es algo que se genere un día para otro. Entonces, no te preocupes, no colapses, porque esto se puede trabajar, se puede practicar. Joymar pregunta, ¿cómo llegar a altos que suenen fuerte como estilo Mon Laferte en Buen Amor? Sin pasar a voz de cabeza y que suene suave. Buenísima pregunta. Esa es una pregunta que muchos cantantes nos hacemos, como que todos aspiramos a hacer notas altas, notas intensas. Y la clave ahí está en dos cosas. En que podamos, esto lo desarrollan con su profe de canto, pero es como una formulita. Necesitamos desarrollar algo que se llama mixed voice, ¿ya? Que es como un estado intermedio entre nuestra voz de pecho y nuestra voz de cabeza.
Y a ese mixed voice también le podemos añadir el twang. ¿Se acuerdan que yo les comentaba el twang como este brillo que le añadíamos a la voz? Por ejemplo, ahí yo hice un agudo y le añadí twang y al tiro sonó un poquito más intenso. Espero no haber saturado, lo siento. Ah, no saturó muy bien. Y entonces, si se fijan, hay muchas herramientas que podemos usar para producir agudos que parezcan alta intensidad, pero de manera sana. Recordar que esto no nos genera a nosotros dolor. Mon Laferte no está sufriendo su garganta o destruyéndose cuando canta, más bien ella está disfrutando el momento. Y todo eso se desarrolla ahí con el maestro de canto, la mixtura y el twang, que es lo que conocemos como belting. Se escucha como una cualidad de voz de pecho cantando en las notas más agudas sobre la zona de paso. Andrea nos pregunta, ¿cómo puedo practicar en casa si no tengo maestro de canto? ¡Wow! Yo ahí lo que sugeriría, porque muchas veces no tenemos esta posibilidad de tener al tino nuestro maestro de canto, es ser muy consciente de las sensaciones, ¿ya? Empoderarnos mucho en ese sentido. Cada vez que tú cantes, anda fijándote en tus sensaciones, si es que lo sientes cómodo o si sientes que tienes que presionar para cantar. Haz un trabajo de exploración, anda probando diferentes canciones y si se da la oportunidad, ojalá tener tu maestro, porque de verdad vale mucho la pena tener un maestro de canto que te oriente, que te dé feedback. Y si haces ese proceso previo de ir explorando con tu voz, de verdad puedes llegar con algo ya mucho más adelantado. Pero eso recomendaría yo, ir explorando con harto cuidado y mucha conciencia de las sensaciones. Romina Gutiérrez. Hola, ¿en qué fijarse para buscar un buen profesor de canto? Buenísima pregunta. Hay profes de canto de todo. Hay profes de canto que se dedican más al rock, al metal, otros que se dedican más al canto clásico, al canto popular, incluso el mismo canto popular ahí lo podemos separar en indie, diferentes estilos. Entonces yo creo que es necesario que tú veas cuál es como la especialidad con lo que más se maneja tu profe de canto, dependiendo del estilo que tú quieras interpretar, también conocer de su experiencia, con qué cantantes ha ido trabajando, y por supuesto que también tenga conocimientos teóricos al respecto. Ahí tú puedes ir averiguando y consultando a cada profesor de canto. No hay problema en preguntar. Barbie Black Music. Me encantó la clase, gracias. Qué bueno. ¿Cuál podría ser el calentamiento antes de cantar y por cuánto tiempo? Perfecto. Yo como soy fonoaudióloga, lo que realizo es un calentamiento que se llama calentamiento fisiológico. El calentamiento que hacen los profes de canto es un calentamiento más artístico. Entonces, para compartirte un poco mis conocimientos fonoaudiológicos, lo que nosotros hacemos como fonoaudiólogos es poder hacer ejercicios para darle mayor elasticidad a nuestra cuerda vocal, para que sea mucho más resistente. Entonces, por ejemplo, hacemos algo que se conoce como semi-oclusiones. Semi-oclusiones son sonidos que nosotros hacemos donde ponemos una resistencia a la salida del aire. Ejemplo. Y eso lo trabajamos poniéndole mucha atención a esto de las sensaciones, a esto de la facilidad. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hago y lo que estoy haciendo es estirar mi cuerda vocal, y si te fijas, yo lo hago de manera súper liviana, no estoy haciendo, estoy haciendo, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante que alguien te vaya orientando, para que puedas tener un calentamiento que a ti te ayude efectivamente y te permita estar preparado para cantar. Yo lo que hago es hacer mi calentamiento fisiológico fono unos 15 minutitos y después hago mi calentamiento artístico donde hago escalas, donde trabajo mi afinación, mi timbre, entre otras cosas. Vibrato también. Tenemos una de Vicky. Uh-huh. Con la pandemia he perdido muchísimo la práctica y siento que mi voz ya no es la de antes. ¿Cómo comenzar a practicar desde manera más básica? Perfecto. Eso es algo que nos ha pasado a muchos. A mí también me ocurrió cuando comenzó esta pandemia que perdí un poco el ritmo porque dejamos de cantar en vivo, las tocatas, también nos afecta que hay desmotivación, etc. Entonces mi recomendación es que vayas partiendo de a poquito,
que no nos lancemos al tiro a cantar la canción más compleja de tu repertorio, aunque te encante, pero anda probando con canciones que te queden muy cómodas, que tú puedas cantar cada una de las notas con comodidad, ya sean de los agudos, de los graves, que vayas todos los días ahí practicando a poquito, obviamente dándole descanso a nuestra voz, no vamos a estar todo el día cantando porque nos podemos fatigar, el cuerpo tiene un límite fisiológico, entonces esa es mi recomendación, ve de a poquito con canciones que te queden muy cómodas hasta que ya sientas que tu voz está activándose, y por supuesto lo ideal ahí sería que puedas comenzar un entrenamiento con un fonoaudiólogo que también te va a preparar para que tu voz vuelva a su estado previo. ¿Tenemos nuestra última pregunta? O sea, uh-huh. Hay varias más, pero... Pueden seguir escribiéndome después al Instagram. Yo feliz de contestarles a todos. Tenemos una pregunta de Rogelio. Dice, ¿qué ejercicio vocal me recomiendas para trabajar mis agudos sin que eso implique aumentar en exceso la intensidad de mi voz? Ya, perfecto. Ahí hay diferentes estrategias que podíamos utilizar. ¿Recuerdan cuando me preguntaron esto de Mon Laferte? Ahí lo que uno hace con su profesor de canto es trabajar esto de la mixtura una vez que ya trabajaste tus registros básicos, o sea que trabajaste tu voz de pecho, que trabajaste tu voz de cabeza, y una vez que puedas producir esos dos registros con comodidad, con facilidad, podemos empezar a trabajar lo que es la mixtura, porque la mixtura nos va a permitir producir notas altas, con mayor comodidad, sin necesidad de aumentar nuestra presión, y también con tu profe puedes trabajar lo del twang, ya esto del brillo, que hace que nuestra voz parezca mucho más intensa y mucho más de pecho de lo que realmente es. Perfecto. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Pueden seguirme preguntando ahí en mis redes sociales. Carla Grunewald. Ahí me pueden encontrar.